16 horas 30 minutos, Radio 7 le muestra cómo se ve el embalse en estos momentos de Viernes Santo acá en la ciudad de Villa Unión. Realmente para destacar la cantidad de gente que está en estos momentos, ya sea pescando, consiguiendo el turno para poder usar los kayak. Bueno, todo esto es así como lo ve usted, es lo que está pasando en estos momentos acá en el embalse lateral Villa Unión, que ha cobrado una vida realmente para destacar la cantidad de gente que hay. Espero que se puedan cumplir todas las etapas que en su momento nos anunciaba el licenciado Jaime Páez, secretario de Turismo, especialmente con el tema de la tirolesa y después los otros sistemas, algo parecido también como por ejemplo con el parapente y para andar en el agua y todos esos sistemas nuevos que hay. Decirles que espectacular y realmente para destacar la cantidad de gente, la cantidad de vehículos que usted ve allí estacionados, hay más en el otro sector. Y la cantidad de gente, reitero, que hay en estos momentos, ya sea acampada, tomando mate, compartiendo, como por ejemplo esta familia que la tenemos acá cerquita, nosotros acá, de donde se está. Y los que vienen llegando, que son muchos todavía, los que vienen arribando acá al embalse lateral de la ciudad de Villa Unión. Realmente espectacular lo que pasa acá en el embalse. Sinceramente espectacular. Usted lo está viendo a través del Face o de la página de Radio 7 Informa. Muy amable, muchísimas gracias, que lo disfruten.